Buen día, señora presidenta, señores y señores diputados. Solo con esta ley recortan tanto, recortan tantísimo el Estatut de Catalunya como lo hizo este Parlamento con el famoso cepillado en palabras del señor Guerra. Pero además dan el pistoletazo de salida a una competición en espiral entre comunidades autónomas en que se supone que gana quien más desregule en derechos. En derechos, evidentemente, de todo tipo. Derechos de consumidores, derechos de seguridad, de salud, medioambientales, etcétera. Una perversa subasta en que todos pierden, menos, claro está, los de siempre. Dicen que con este proyecto de ley pretenden poner orden a lo que consideran una maraña legislativa, una maraña que dificulta la libre circulación de bienes y servicios entre comunidades. Pero escuchen bien, señorías, lo que ustedes llaman maraña legislativa es justamente el Estado autonómico y lo que llaman obstáculos a la libertad de circulación de bienes y servicios son los derechos sociales. Su intención no es otra que la de reducir las comunidades autónomas en meras y simples delegaciones de la Administración General del Estado, dedicadas únicamente a la ejecución de las políticas elaboradas por el Gobierno español. Están ustedes empeñados en imponer su visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado y pretenden laminar todas y cada una de las competencias de las comunidades autónomas, sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y subordinando a los dictados del Gobierno del Estado. Ustedes sigan, señorías, con su hoja de ruta, que está muy clara, una hoja de ruta para desmantelar nuestra autonomía que nosotros, señorías, también se lo digo así, vamos a continuar con nuestra hoja de ruta hacia la independencia. Sus políticas no tienen correlación con los discursos de catalanizar España o de entender a los catalanes. Siguen siendo unos nacionalistas centralistas. No lo pueden evitar. Y esta ley es un paradigma absoluto de lo que les acabo de decir. Siguen intentando imponer un marco homogéneo a una realidad autonómica que es, aunque ustedes se empeñen en no verlo, que es heterogénea. No obstante, la existencia de una regulación europea tras la que se escudan no modifica en absoluto, en ningún caso, el orden de distribución de competencias que se establece en las normas del denominado bloque de constitucionalidad, especialmente en su propia sacromagna constitución, pero también en los diferentes estatutos de autonomía. Acabo. En definitiva, esta ley, corto y raso, es, señorías del Partido Popular, únicamente su programa electoral. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Jordá. Por el mismo grupo, señora Reina.